Multimedia Michoacán. Información y contenido multimedia. También esto, la combi sale todos los días, en teoría. Lo digo en teoría porque últimamente ha habido nada más un paciente. Cuando hay un paciente nada más, pues no solventamos el traslado porque pues no nos rinde, ¿no? No hay, la verdad es que no estamos en la abundancia y hacemos que el dinero rinda lo más que se puede. Entonces, cubriendo tres pasajeros mínimos con su acompañante, ya solventa un poquito lo que es nuestro gasto. Sí. Y así sale. Si no, pues vemos el modo de que se le apoye y pues si no, pedimos su comprensión. Allá también hay un albergue que los puede alojar, por ejemplo, a pacientes que tienen horarios muy ya a 8 o 9 de la noche, 7 de la noche, que son atendidos, pueden alojarse ahí y al otro día ya la combi los recoge y los trae de regreso. Entonces, esta combi tiene un bajo costo, son 50 pesos por persona y sale de aquí de la placita de Paninícuaro, dependiendo del horario que tengan ellos. Si hay personas que tienen que hacerse estudios, sale a las 5 de la mañana, si no, sale un poquito más tarde, pero eso sí, sale y regresa con el último paciente, y eso ya es una tranquilidad para ellos también, llegar y ser trasladados puntualmente al lugar al donde van y regresar a su lugar de origen. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia.